let's get down to business. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos al retorno del rey. Arrancamos con el tema de combate. Ya están aquí Carlos Escabone y Emi Valdés en combate. Por supuesto, señoras y señores, hoy arrancamos con todo. Por eso la música está increíble. Los combatientes también están llenos de euforia. Y usted también está invitado. ¿Sabe por qué? Porque hoy, ¿qué tenemos? ¡Ponchitas! Para todo el Ecuador, hoy día, apertura oficial. Tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Ya por ahí escuché un poquito de lo que vendrían a ser los jurados. ¡Top, top! ¡Uy, uy, uy! ¡Nivel, nivel! Mucha expectativa en las coreografías, los chicos. Yo he curioseado un poquito y créeme, Carlitos, que están fenomenal. Todas, todas, ni una es la excepción. Pero el jurado es el que lo dirá. Hablando del jurado, yo no quiero meter carbón, pero el jurado va a venir. Es una carnicería. No, lo que va a hacer, lo que va a hacer el jurado está y bien polémico. A más de uno no le va a hacer mucha sonrisa de que hoy venga alguien tan importante como yo. No, mentira. Hoy tenemos un jurado increíble. Y quédese, porque no solo el jurado está increíble, sino también las coreografías. Hoy arrancamos oficialmente, como dijo la reina del prime time, el Bungee Dance. Los chicos han venido practicando. Donde ay, 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 donde algo sale mal, esto va a traer consecuencias, porque es una sencilla. Usted lo va a ver y vamos a dar más información a lo largo del programa. Pero los chicos ya están listos. Pero, Lunita. ¿Qué pasó? Anuncio importante. ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo así? Quiero saber, pues, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Me preocupa. A ver, yo le explico, reina de prime time, porque usted estaba en su papayada el día viernes. Ya, yo estaba en otra. ¿Qué fiestón? En el cielo. Claro, usted estaba en el cielo y no se percató de una polémica grande. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy grande que pasó con el equipo azul. ¿Otra vez el equipo azul? Pues sí, señoras y señores. ¿Otra vez? Otra vez. Pero no entiendo, en mi cumpleaños, un día tan lindo, un día en el que era pura celebración. ¿Otra vez para usted? Pero hubo polémica. Hubo una polémica muy grande y... ¿Qué pasó? Usted quiere ver, ay, 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 es algo que involucra a nada más y nada menos que a la hormiguita atómica con Fercho. Así que yo no digo nada. Yo lo dejo ahí nomás. Con el DT. ¡Combate! Porque soy combatiente, alguien pueda venir y faltarme el respeto de la manera que le parezca. No es así. El viernes pasado hubo una situación con Inoa y el DT Fercho, ya que Inoa perdió ventaja en una estación en el juego final. Fercho se desesperaba cuando Inoa trataba de cruzar. Una vez que el equipo naranja llega a la meta, empezó la discusión entre Fercho e Inoa, incluso con malas palabras. Situación que Inoa ya no aguantó más y le respondió a Fercho. Inoa, frustrada por la situación, se aparta del grupo, tirando el casco al suelo, y Fercho le seguía reclamando. El resto de los combatientes presenciaron todo este problema. Les pregunté si habían escuchado algo y esto fue lo que nos dijeron. A la hora del circuito, Zulay dejó una ventaja, pero la perdió Inoa. Entonces eso no le gustó al DT, le reclamó y ahí viene el problema, porque Inoa le respondió. Entonces siempre lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a Piki, a Farley, a todos. Cuando Fercho habla, uno tiene que quedarse callado. No escuché eso, sino, pero sí, sí pronuncia palabras oeces hacia su equipo. ¿No es la primera vez que pasa algo así? La verdad es que no me sorprende de que Fercho les grite a los de su equipo. Al inicio sí, yo me quedé así como que, ¿por qué les grita así de esa manera? O sea, vi la parte final, sí recuerdo, cuando Inora estaba diciendo a Fercho, pero cálmate, cálmate tú. Y entonces Fercho le decía como que cálmate tú, que no sé qué. Entonces entre los dos estaban como discutiendo esa parte. Y de ahí Inoa botó el casco y se retiró como del set. Yo estaba por acá. Yo soy sincero, no alcancé a escuchar cuando solo creo que escuché que dijo es malcriada o algo así. No entendía por qué.
Y ahí me acerqué y lo único que escuché fue que Fercho me dijo, si ven, así es como se ponen cuando no saben escuchar y se ponen groseros y eso no es lo que tienen que aprender. Y eso pasa cuando estás con alguien que no te ayuda y no te suma. Entonces yo creo que se refería a Fercho en este sentido, a Pozo en este sentido, de que como que ella está aprendiendo cosas malas de él. Me enteré después de todo lo que pasó, me enteré que la había gritado, creo que la había insultado. No sé realmente si pasó eso. Obvio le voy a creer, y si me lo dicen nueva, le voy a creer nueva, pues ¿cómo no le voy a creer? Si me preguntas si estuvo mal, estuvo muy mal. Hay personas que toleran eso, que sí les gusta, hay otras que no. Entonces creo que hay que tener el tino para ciertas personas. Una de las cosas que le gritó Fercho a Ainhoa fue, eso es lo que pasa cuando te juntas con ese tipo de personas, o sea, como que tú la estás desconcentrando, que baje el nivel. Eso le dijo Ainhoa. Cuando gane y cuando remonte Ainhoa también que lo diga, porque nunca... Dos, tres veces lo he visto entrenando con los azules, nunca está aquí. Pero debería estar tú entonces. Pudimos entrevistar a una Ainhoa muy molesta. Básicamente sí, perdimos por mi culpa, no podía desenredarme rápido. No es algo tampoco que pueda hacerlo de la mejor manera, intento sí. Es la segunda vez que hago esta prueba, no siempre está puesto eso enredado para poder estar practicando. Sin embargo, mi equipo muy respetuoso, claro que sí, menos mi DT. No voy a hablar sobre las palabras exactamente porque eso es algo que yo debo arreglar con el equipo, con mi DT. Pero sí te puedo decir que no voy a permitir porque soy combatiente, alguien pueda venir y faltarme el respeto de la manera que le parezca. No es así. Tensión en el equipo azul. En este momento estamos acá con tensión. El DT. Quiero escuchar de su propia boca qué es lo que pasó y algo que tampoco se puede permitir es obviamente la falta de respeto hacia una dama. Pero estamos aquí con Fercho para que le diga qué fue lo que ocurrió. Usted ya pudo hablar con Ainhoa. ¿No se me caiga? Caigo del susto. ¿Pasó, hermano? Nada. Bravo como siempre yo. Ya era la hora, Fercho. Ya eran las 7:40, estaba bravísimo. Nada, mira, esto es... Es normal, para que no me complico yo, no... Si así quisieran que diga cuando... Sale, claro, cuando compito. Dale, grítame, golpéame, de buena manera, ¿no? Vamos, que yo tengo que sacar todo mi lado positivo. Y ganó. Ese día se perdió la ventaja. Le dije, ¿cómo perdiste la ventaja? Dije unas palabras, sí, yo soy real, de verdad. ¿Para qué voy a mentir? Se le fue un poquito el tono. No, sí, eso no es nada lo que grité Carlos, o sea, y no solo a él. Yo, mira, además siempre pasa por interno, ¿no? Pero hay situaciones que como DT yo las manejo por dentro, ¿no? Es diferente. Obviamente es un aprovechar del otro equipo, tiene que aprovechar para atacar acá, pero es normal, ¿no? Eso le iba a decir, ¿el equipo naranja opinó? ¿Qué tiene al respecto que decirle al equipo naranja? No tengo que decir nada. Sí, yo podría decir muchas cosas, pero no me compete nada en lo absoluto. Yo podría decir también si Simone opinó tal cual que es grosero. Ella también fue grosera con su DT cuando se enredó también esa vez. Así que no me compete cosas así. Ellas se arreglaron y quedó ahí. Es más, yo hasta he tenido encontrones con todos y ha pasado de que ese momento pase y ya. Lo único que fue mi enojo, porque, y mi enojo va a seguir siendo, escúcheme, va a seguir siendo así. Ni por lo que hay el berrinche que hayan hecho, lo que sea, va a seguir así. La única que me puede sacar aquí y decir algo es producción, no ella. Yo hago mi trabajo aquí y punto. Y por eso ganan, por eso pierden también. Cuando se pierden, me enojo y se arreglan puertas adentro. Pero como viste, esas cosas no se arreglaron puertas adentro y se salió de control. Ahí está. Hay cosas que quiero averiguar que no te puedo decir con pruebas ahora, pero estoy tirando el anzuelo a ver quién lo pesca, pero ya veo quién está pescando ahí las cosas ya. ¿Refieres prácticamente a que puede ser que se estén pasando información al otro equipo? Sí, puede ser, la verdad. Puede ser. Hay una información que yo mismo se la dije a dos personas. Ah, o sea, para poner en contexto, ¿usted dio una información acerca de algo en específico? Correcto, pero lo dije en dos versiones. Y parece que el otro equipo... Y la versión del otro equipo que sabe es la que yo dije para que se sepa, ¿no? Le puso y la otra nada. Nunca pasó. Más nada, estoy tirando mi anzuelo y voy a ver qué mismo. No he dicho quién ha sido, no he dicho nada. Estoy poniendo el ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Tiré dos versiones y yo ya sé la versión que saben los naranjas de que yo dije error, o sea, erráticamente, ¿no? Y la otra, que es verdad, esa nunca la dijeron. Así que ahí date cuenta, Carlitos, que va cosas así. Que no es culpa de ellos, por si acaso. Eso no es culpa de ellos. Acá del equipo, que yo tengo que arreglar
como DT, porque no puede pasar eso. Son información confidencial que tenemos entre equipos. Hay un chat en equipo, hay un grupo en equipo, hay cosas que hablamos personales de cada uno en el equipo, de que cada uno se me acerca a mí personalmente y me dice una barbaridad otra de otra persona del mismo equipo. Obvio, pues le entiendo de enojo y todo, pero yo, mi secreto siempre he guardado con ellos y lo saben. Acércate a cada uno y pregunta. Y yo me preguntaron, oye, ¿qué problema hay? No sé, ¿qué voy a decir? Digan lo que ustedes quieran. Yo no voy a poner palabras en su boca para ver qué dicen o no. Jamás. Esto es real, señoras y señores. Ellos tienen que decir las cosas como son. Como yo soy tan real. Por eso estoy aquí. Porque soy real, transparente. Y todos los chicos están aprendiendo a hacer eso. Pero como te dije, yo lancé el anzuelo el día jueves o viernes. Que viernes se lanzó. Así que yo ya sé mi versión. Que no tengo, del 100% tengo la... un 70, ponle, que estoy un poco indagando más. Y se lo comenté solo a una persona del equipo azul con la que, digamos que tengo un poco más de confianza. Y me dijo, sí, tienes razón, yo también lo noté. Así que, nada, que no puede pasar esto porque si quieres hacer muchas cosas para la final, ya hubo un antecedente hace en una temporada cuando yo estaba, y producción lo sabe, así que no puede volver a pasar este tipo de cosas. Y tengo que ponerle un punto y con un punto a esto. ¡Emi! Fercho Gómez acaba de decir que prácticamente hay un informante dentro del equipo azul que estaría dando toda la información que sucede dentro del equipo al equipo naranja. De pronto esto te llega a ti, ¿no? Bueno, buenas noches con todo. Primero, no me causa mucha gracia porque el tema principal era el problema del viernes y le damos la vuelta a la tortilla nombrando cosas que nada que ver para obviamente olvidarnos del tema principal y obviamente a quién queremos culpar. No digamos Dinoa de una vez, ¿no? Porque no se dice a quién, pero se tira a la indirecta. Entiendo, sí, que es su intención. Entonces, nada, primero aclarar el tema del viernes, que a mí sí es el que me importa, es por el que estamos aquí prácticamente hablando, que es que yo obviamente no voy a permitir que nadie me falte el respeto aquí. Sí, es verdad, yo misma pido que cuando estamos en un circuito como grítame, ayúdame, aliéntame, porque es la motivación que necesito, es la ayuda que necesito. No me gustaría estar en estas, pero sí es una situación con la que me sentí bastante incómoda, porque así sea un programa de televisión, es el ambiente laboral de todos aquí. Entonces, así tanto como DT, como combatientes, como las personas que están tras cámaras, todos merecemos respeto. Y una cosa es que te reclamen algo, que te digan algo, pero están viendo las tomas, creo que esa actitud no es la mejor. Lamentablemente, esto pasó el viernes, es lunes, y hasta el día de hoy no se ha tenido ninguna solución de nada, porque me parece que como personas adultas que somos, se debería conversar y no, ¿sabes qué? Pasó esto, arreglémoslo de la mejor manera, pero no, venir y dar show acá es más efectivo que hablar como personas maduras, entonces tampoco me parece eso. Pero, nada, y bueno, respecto al otro tema, me parece súper ilógico, la verdad. Si quieren averiguar qué se está diciendo o cuál es la otra cara de la moneda o cuál es el anzuelo, digan las cosas claras y no con indirectas, no con inmadureces, porque para eso no estamos. Y nada, no me parece esta situación, pero tampoco voy a quedarme callada y decir, ah, sí, no pasa nada, cuando son cosas que efectivamente me echan la culpa y esperan a que yo me quede callada, cuando no va a ser así, y tampoco voy a permitir que cualquier persona venga y me falte el respeto. Aclararlo, porque sí es sorpresivo este tipo de situación, porque nunca hemos visto a una Ainhoa malcriada, nunca hemos visto a una Ainhoa faltando el respeto a alguien, y muy, 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 muy disciplinada. Ahora, Ainhoa dice que no hay que andar con indirectas. Entonces, ¿sería el momento para que lo digas directamente, Fercho, con nombre y apellido? Es que ese es el problema, no escucho nada de lo que le dije. Pero nada, a ver, primero de ahí lo que había dicho, y lo vuelvo a repetir. Estoy tirando el anzuelo para ver quién cae. No la nombré nunca a ella, pero si es más personal ella, no es nada. ¿Qué opinas de eso tú? Si algo te tomas personal, como que te aguante, que se lo chante. Yo te doy indirecta para todo. Ella se lo tomó personal, no es problema mío, porque piensa que el problema es ella. Primero. Segundo, de la falta de respeto, creo que no fue una falta de respeto personal. Quizás me exalté gritando, pero fue en el momento y ya. De ahí, dice por ese lado, y yo sí pido disculpas por ese lado. Es más, dice que no nos hemos comunicado. Chicos, lo primero que hice en el grupo, ¿qué fue a partir de las 10 de la noche? ¿Cómo? ¿Qué hice en el grupo a partir de las 9 de la noche? Preguntar. Y pregúntales qué pregunté. A los chicos, pregúntale a todos. ¿A quién específicamente quieres que le pregunte? Bueno, lo tengo más cerca a la máquina. Bueno, sí, el DT escribió en el grupo de
qué había pasado, si se lo había cogido personal y no, que si había algún problema que se hablara, que le escribiera y eso. Ok, bueno, el DT del equipo azul, bueno, ya pidió las disculpas pertinentes, está hablando también de unas indirectas que está diciendo que el que le caiga... La verdad que estoy un poco confundido con todo, pero quiero saber también qué opinaría del otro lado, Emi. Claro que sí, yo por eso estoy acá también con Isis, porque quiero hacer una pregunta muy directa. De pronto, Isis, en algunas de las temporadas que ustedes han estado, ¿ha habido algún problema o algún inconveniente en el sentido de que un naranja esté dentro de alguna relación muy cercana con algún azul? ¿O a ti te afectaría en todo caso que Josso esté muy cerca de Ainhoa? ¿Te representaría un problema de pronto para alguna final o de pronto te daría miedo que se intercambien estrategias, técnicas o algo por el estilo? Mira, te comento que la temporada anterior sí había inconvenientes con eso, estados de ánimos en las que muchas veces ha sucedido problemas de pareja, mucho más cuando es equipo contrario. Pero ahí es donde se tiene que trabajar la parte más de comunicación grupal, entender, porque hay que saber sobrellevar. De alguna manera, los chicos no todos tienen la misma mentalidad, quizás no fue el mejor día de Ainhoa. En este caso, pues, conversar antes de empezar una prueba, si está apto para poder hacerlo. En el caso de por ejemplo, de Josso y de Doménica, siempre ellos me han dicho, grítame, pero de gritar, no de ofender, sino así de motivar, de decirle de una manera más alta. Por ejemplo, en el caso de Simone, no le gusta a ella que le indique de esa manera. Entonces, hay que saber cómo que digo yo sobrellevar a cada uno. En el caso de Ian, lo mismo. O sea, él no le gusta que le digan porque él trabaja solito y a la presión y a la manera como él lo quiere hacer. Y en el caso de H, pues H obviamente lo tiene que entender de alguna manera, pero también le gusta que lo motivan. Denise también en algún momento le gusta que ella la motiven también, pero como le decía, sí ha sucedido estos casos de que ha habido parejas de diferentes equipos y que ha habido inconvenientes personales y que a lo mejor no lo comunican por no causar algún problema, pero siempre es bueno la comunicación. Es lo que yo siempre dicho, es lo que nosotros hemos trabajado también aquí en el equipo y lo hemos dicho, y por eso también eran nuestros inconvenientes. Claro, porque también recuerdo que en una época estuvieron unos hermanos, Paco y Juan Diego, uno era del equipo azul, el otro del equipo naranja, y más bien destaco mucho lo que tú dices, creo que también debe ser mucho entre la madurez de las personas y el conversar, ¿no? El diálogo siempre va a ser la respuesta y la solución a todo tipo de inconveniente y confiar, ¿no?, en tu gente. Por ejemplo, si pasó eso con Fercho no, a lo mejor no lo sabía y él lo hizo porque seguir trabajando y hacer su trabajo bien. Sin embargo, pues a lo mejor Ainhoa no estuvo en el mejor momento, eso. Ok, habló Isis, pues sí, yo creo que Percho debería hacer o trabajar en ese sentido, porque también recuerdo, inclusive, que hace algunos días atrás tuvo un inconveniente muy similar con Farley, que de hecho fue al aire y Farley, pues, al final y al cabo sí molestó, sí demostró su molestia frente a Percho y al final, pues, gracias a Dios todo se arregló. No sé si definitivamente pues haya sido una solución perenne o si fue momentánea, sin embargo ya es algo que se repite, ¿no? Entonces sí creo que debe ser algo entre el equipo azul, conversarlo y mantener siempre el bienestar del equipo, ¿no? Y por supuesto, y también hay que destacar que la fortaleza de Ainhoa, que es el caballito de batalla también del equipo azul, y lo que más sorprende es que nunca habíamos visto a Ainhoa reaccionar de esta manera. Parece que ya llega a un límite, de lo cual también ella tiene que obviamente sacar lo que tiene adentro. Puede ser un tema personal, puede ser un tema emocional que esté viviendo en ese momento. Y obviamente se entiende claramente que pueden estar los humos muy arriba, los gritos, la euforia. Los insultos obviamente no son parte del programa, por más que no sean dentro y que se vean, igual se capta la cámara, igual hay una señorita que está trabajando al lado de los combatientes, y sobre todo el respeto también de las mujeres, porque no creo que a nadie le gustaría que traten a un hermano, un familiar de esa manera. Pero bueno, Percho se expresó y Ainhoa se expresó, y hay que ver, porque todavía me huele que no está del todo bien. Hay que hablar las puertas cerradas, como dice el DT, hay que ver qué solución toman, pero esto también puede afectar muchísimo el rendimiento dentro del equipo azul, que venían muy bien, venían con una semana casi perfecta,
Pero bueno, reiteramos el respeto siempre ante todo. Ya las formas de cómo se maneja cada uno, ya no sé. Porque Fercho me estaba comentando que Innova le había comentado que le decía que le grite y eso. Entonces ya son cosas que hay que arreglar entre ellos. Eso sí, vuelvo y repito, la falta de respeto siempre a una mujer no lo vamos, ni a un hombre tampoco, lo vamos a permitir en el programa. ¿Será que ya no confíe en Innova? Así es, y ahora, Carlitos. ¿Y ahora que no decaiga la alegría? Ya, transformamos un poquito el ambiente, aliviámonos un poquito, por favor, relajémonos un poquito, porque se viene. Se viene. Bungee Dance. Lo dijo el señor, la voz viene, el Bungee Dance. Y por supuesto, también tenemos un juego histórico, icónico de combate. Así es, y usted ya lo vio hace un rato, es la Torre Mental, donde los chicos van a tener que demostrar siempre su intelecto, su memoria, el recordar, va a ser clave en este juego. Así que, bueno, vamos a ver cómo les ve por primera vez a los chicos en esta prueba. Así que, Lunita, cámbiame la música porque vamos a arrancar con todo este día lunes. Se viene el Bungee Dance con DTs que están a mil. Los DTs están increíbles. Yo ya los vi, chicos. La coreografía excelente. Y aparte, estamos hablando de dos expertos. Estamos hablando de dos que conocen muy bien la materia, como lo es Fercho Gómez e Isis. Así que créanme que se lo pueden perder. No, de ninguna manera, porque sé dónde viven y los voy a ir a buscar. Primero tenemos que arrancar con todo, porque señoras y señores, sí señoras y señores, hoy arrancamos también este juego histórico, icónico también de combate. ¿Qué es lo que tenemos pensado hacer? ¿Por qué crees que vine yo con terno, con esta torcida? ¿Por qué tan elegante, Homero? ¡Ay, papi! Porque hoy jugamos, por supuesto. ¿Qué jugamos, señor Ramos? Es el momento de la prueba Torre Mental. Acerca de esto, señor Lavoz, este que juego es uno de los más recordados y hoy vuelve para desafiar a los combatientes que deben memorizar el patrón y no distraerse para recordar cuál fue. Ay, ay, ay. Y señor Lavoz, ¿usted cree que yo puedo meterme dentro de los participantes y comenzar a carbonear y como que a ver si los puedo hacer confundir un poquito? No podría esperar otra cosa. ¡Increíble, señor Lavoz! Entonces, reina del Prime Time, por favor, acompáñenos. Por favor, y mientras Emi sube, pueden tranquilizar un poquito, porque tenemos más cosas para mostrarles, por favor, así que... Sí. ¡Ya llegó! ¡Al fin! ¡Ya! ¡Hoy llegó el día porque vamos a verlo! Ah, ¿para qué lo voy a decir? Véanlo ustedes. Eso es un accidente, es una bandida, una loca de mente. Anda repartiendo... ¡Llegó el día! Hoy abriremos este gran evento del Bungee Dance con una verdadera presentación de la mano de nuestros directores técnicos Fercho e Isis, donde mostrarán todas sus habilidades aprendidas a lo largo de los años en combate. Tendremos un jurado de lujo que evaluará durante toda la semana a los participantes. Cada día tendremos a dos parejas, una azul y una naranja, enfrentándose para llegar a la gran final este día viernes. ¿Quiénes serán los campeones del primer dance de combate? Porque tenemos ahí de un lado a Ian. Ian Cárdenas. Le sigue Sully. Sly Mora. Y tenemos a Tommy G. Doménica Martínez. ¿Cómo no? ¿Quién es Tommy? Francisco. Uy, señor, la voz le pone seriedad al asunto. ¡Qué miedo! Esto es muy serio. Me da terror. Por aquí estoy, en este stand. Me siento empoderada aquí. ¡Mírame, mi adivina dónde estoy! ¿Qué pasó?
Llegó. ¿Por qué? Llegó, por quien sufrías. Aquí estoy yo para ayudar a los chicos, guiño, guiño. Así que usted va a ser la vocera y yo voy a ser el chico que comienza a decirle cosas a los chicos, ¿sí? Tú les ayudas. Yo les ayudo. Claro que sí puedo. Pongo toda mi fe en ti, Carlitos. Sí, reina de Prime Time. Así que, Lunita, ponme una de esas canciones bacanísimas porque hoy nos vamos a dar con todo. Hoy arranca. Así que, reina del Prime Time, dígalo. ¿Cómo vamos a empezar? Ok, chicos, ustedes ya conocen el juego, ya conocen la prueba, las reglas ya están sobre la mesa, ya también tuvieron su reunión, así que ya saben. Vamos a mencionar en esta primera ronda los colores y solo cuando yo finalice toda la ronda, vamos a decir 3, 2, 1, combate, y ahí es que se va a elegir el color, ¿ok? Entonces, vamos con el primer color, que es... ¡Celeste, chicos! ¡Ajá! Muy bien. Y, obviamente, este es mi perfil, por si acaso, así que voy a parar acá. ¡Piqui, cómo estás! ¡Buen día! Bien. ¿Cómo estás? ¿De qué color tienen los colores del arco iris? Tiene muchos colores. ¿Pero como cuáles? Dígame. Tres, dígame. Morado. ¿El arco iris tiene morado? Claro, se mezcla. Ah, amarillo también tiene. Es verdad, azul. Naranja tiene, Piqui. Tiene amarillo, verde, naranja. Rojo. Muy bien, suficiente. Doménica, ¿de qué color era el caballo de Simón Bolívar? Blanco. ¿Cómo sabe? Porque así lo escuché. ¿Pero usted no lo vio? No. Entonces. ¿Y de qué color es tu corazón, Zuli? Bueno, chicos, vamos con el segundo color. Estén atentos, chicos. Puede ser verde, amarillo, puede ser azul, pero es... El color es... Fucsia. Muy bien. Fucsia. Bueno, lindo. A mí siempre me ha gustado el color verde, no sé usted. Me fascina el verde. ¿En serio? ¿El verde de comida o el verde del color? Dinero, tú. ¡Dinero! ¡Oh! ¡Claro! ¿A quién no le gusta? ¡El verde del vómito! ¡Zuli! ¿Qué cosa está hablando usted? Oiga, ¿usted de qué año nació? 2005. 2005, Zuli. O sea, me siento viejísima. No me da los números. Okay. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, chicos, vamos con el siguiente color. Estén atentos porque Ajá. Es este. Sí, uy. Naranja. Como los mandarinas. Hablando de ese color, ahí sí tengo que acercarme a usted. ¿Usted se siente identificado con el color que acaba de decir la reina del Prime Time? Yo creo que sí. En absoluto, mi querido amigo. No seas mentiroso. No soy. ¡Habla, mandarina! ¡Perfecto! ¿Usted qué estaba haciendo el sábado a las 5 de la tarde? No recuerdo. ¿Cómo que no recuerda? ¿Qué desayunó hoy día? No desayuné. No desayunó. ¿Y el día de mañana qué piensa desayunar? ¿Cuál es su comida favorita? Tortilla de verdes. Muy bien. Qué tico. Tortilla de verde, tortilla de azul, tortilla de morado. ¿Cómo? Y ahorita el color que mostramos es verde. ¡Ah! Como el vómito, ya saben. ¡Ay! ¿Cuál es su equipo de fútbol favorito? ¿Qué le pasó? Emelec. ¿De qué equipo azul? ¿Cuál es la camiseta alterna del equipo de sus amores? Blanca con celeste. Muy bien. Y usted, Zuli, usted no se me puede perder. Dígame tres colores favoritos suyos. Muy bien. Emi. Me gusta cómo van mencionando los colores los chicos. Siguiente color. Tenemos color gris. Gris. Oscuro gris, como gris. Tu corazón. Ay. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Ibas a mencionar algo más? No lo puedo mover, ¿por qué? De mi vida peregrina. Bueno, vamos cerrando entonces. Mucha tortura para los chicos. Chicos, tienen claro los colores, ¿verdad? Ya, recordaron, azul, amarillo, verde, rojo, amarillo patito. Espérese un momento, reina de Prime Time. Tengo que ponerme acá porque... Denme espacio, necesito pasar por ahí. Necesito, azul. Gracias. Porque acá los chicos, no quiero que hagan... No los veo como tramposos, pero ¿qué está contando, Doménica? ¿Está contando algo? Está contando. Está usando los deditos. Sí, Doménica, ¿usted qué está contando? Por favor, necesito está saber. Rezando. Doménica, mírame los ojos. Mírame los ojos. No. Dome, mírame los ojos. A ver. ¿De qué color son mis ojos, chicos? Azules. Ajá. Verde, buena canción de Cristian Castro. Bueno, ajá. No me quieren ni ver los chicos. Ok, ahora sí.
en sus pantallas, televidentes, público, fanaticada, usted ya sabe cuáles son los colores. Están ahí, listos en la pantalla, lo que los chicos no saben y lo que se viene. Vamos a agarrar el primer color a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Cubachi! Sin hacer trampa, chicos. Vamos, 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 vamos. Aquí estoy de vendedor. ¡Listo! ¡Vamos, lancen! Ahora. ¡Segundo color! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Está! No, sí, estuvo bien. Chicos, ¿ah? ¡Está! ¡Correcto! ¡Muy bien! Muy bien, pasaron la prueba. La primera prueba. Ahí está. ¿Se motiva Pinky Sonic? ¡Claro que sí! Ahora, segundo color a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Vamos a ver si lo tienen claro los chicos. ¡Ahí! ¡Lancen! ¡Correcto! Ha contado bien, Dome G. Va bien, va bien. Ahora, ay, 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 ay. Tercer color a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Los veo contando, los veo haciendo memoria. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Parece! ¡Lancen! ¡Correcto! ¡Se toca el corazón, Ian! ¿Qué pasa? ¡Dios mío, los nervios de los chicos! A ver, vamos con el cuarto color. Lo veo ansioso a Piki. ¡3, 2, 1! ¡Combate! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! Sí, lancen. Verde. Correcto. Muy bien, muy bien. Y ahora. Último color de este nivel. Y ahora. Les tengo que decir claro que sí. Y ustedes ya cambiaron. ¡Atención! Si aciertan el siguiente color, todos pasarán al siguiente. Al siguiente nivel, al siguiente set o ronda. Ahora, ¿tiene muy claro el color amarillo, azul, verde, verdad? Azul, morado, sí. ¿Lo tiene muy claro? Sí, correcto, ¿verdad? Vamos con el quinto color. Ajá. ¿Y el color es? Lo van a escoger a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! ¡Vamos, vamos, chicos! Doménica, ¿qué pasó? Usted vio como que estaba un poco incómodo con algo. No, pero es que Zully se quedó un buen tiempo ahí atrás y estaba viendo. Bueno. ¿Podemos asegurar eso, Zully? ¿Usted qué puede decir? ¿Estaba viendo a quién? Porque a otro compañero no estaba viendo. Estaba viendo mis colores. Yo estaba atrás, pero es que Doménica acaba de decir eso. Pero bueno, respondiendo a lo de Dome, yo estaba atrás, por eso estoy también siendo bebedor, ya que aquí Darken está parado y no hace nada. Pero, en realidad, Zully estaba viendo dentro de su caja y decidía cuál. Pero bueno, los productores también me lo acaban de confirmar. Ah, ahora sí vinieron, bien, me gusta eso. Pero bueno, nosotros sigamos y Lunita, ponme la cara de Dome, es como de la niña que en la escuela va chismoseando. Ok, bueno, vamos a confirmar el color. Es in. Mentira, es correcto. No, sí, llegamos. Superado el primer nivel. ¡Pasaron al siguiente nivel! Oye, es que aquí los combatientes son súper inteligentes. Son pilas, mis chicos, ¿ah? ¿Eh? Y bueno, hablando de cierto... Va a estar espectacular con dos que saben muy bien de la materia. Expertos en baile, como, por ejemplo, Percho. Increíble lo que sabe. Es de locos. Y Isis. Isis, por supuesto. Ella, bailarina profesional, tiene todos los dotes. Es una mezcla de todo. Yo ya vi la coreografía y es una mezcla muy bonita. Aparte, bungee dance. ¿Usted cuándo ha visto bungee dance? ¿Usted cuándo lo ha visto? ¡Nunca! Así que usted no se la puede perder porque tenemos algo increíble. Miren esa maravilla, por favor. ¡Qué belleza! ¡Llegó el día!
este gran evento del Bungee Dance, con una verdadera presentación de la mano de nuestros directores técnicos Percho e Isis, donde mostrarán todas sus habilidades aprendidas a lo largo de los años en combate. Tendremos un jurado de lujo que evaluará durante toda la semana a los participantes. Cada día tendremos a dos parejas, una azul y una naranja, enfrentándose para llegar a la gran final este día viernes. ¿Quiénes serán los campeones del primer dance de combate? Y usted se estará preguntando, ¿dónde tenemos a los combatientes? Pues, ¿dónde tienen que estar para que no le digan nada a nuestros chicos? Los tenemos, ¿adivinen dónde? ¡Castigados! No, mentira. Bueno. En la sala de entretenimiento de combate, Casa Combate. Mírenlos ahí. ¿Están entretenidos? ¿Están cómodos, combatientes? Oiga, estamos acá, chicos. Están en vivo. Están en la televisión. Saludos a sus familiares, a sus amigos. Estamos acá. Hola, chicos. No los puedo ver porque tenemos apagado el monitor, pero asumo que han de estar felices y jocosos. Siguiente nivel. Muy bien, siguiente nivel. Esto se pone más complicado, se pone más difícil y los chicos lo saben, por eso noto tensión por allá. Empezamos con el primer color y así se viene esta ráfaga de colores. Empezamos con gris, chicos. Usted ya sabe que lo tiene el color en su casa, en la pantalla. Ahora, morado. Muy bien. Color verde. Verde. En ese señor la voz. El verde. Y naranja. Tenemos también azul. Y morado. Celeste. Ok, Lunita, Lunita, pon una salsa porque se me acaba de ocurrir algo ahorita. Vamos a bailar, Carlitos. Por supuesto, pero van a bailar los combatientes. Por si acaso, usted tiene que sacar a su pareja de baile. Ponte, Lunita, una salsita para que Ian baile con Doménica. Baile. Ian tiene que bailar con Doménica en este momento. Zuli, por favor, venga, agarra a su pareja. Eso, ¿cómo se hace? Ajá. Eso, mira cómo baila Doménica, con una cara de susto, Ian también, pero Piki se la goza. Ay, 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 increíble, increíble. Y ahora, cambio de pareja. Se viene el cambio de pareja, baile con su pareja, claro que sí. Eso, la cara de Ian. Pero mírense a los ojos, ¿qué les pasa, Dome? Mírense a los ojos. Tienen que verse a los ojos para que la salsa se sienta un poquito más. A sus posiciones, chicos, por favor. Está como perdido. Ok, chicos. Qué buena salsa que seguí el baile hoy. Claro. Me gustó. Que son unos cracks los chicos. Baila muy bien. Empezamos con el primer color. Espero que lo tengan muy bien listos. Sí, perfecto. Entonces. Llegó el momento. Primer color. Torre mental. A la cuenta de 3. 2. 1. ¡Combate! Vamos, chicos. Zurilla. Lancen. Primer color. Y vamos a revelar ese primer color. Zuli, es el segundo llamado de atención. Tienes que hacerlo con la misma rapidez de los demás combatientes porque la tercera quedas eliminada actualmente. La tercera es la vencida. Sí, Zuli. Dice que estaba atrapada. Yo también la vi, pero el televidente no lo sabe y tenemos que ser justos con todos. Zuli se ríe. Color gris. Ok, revelamos. ¿Revelamos el color? Entonces, el color es gris. ¡Correcto! Siguiente color. Tenemos a la cuenta de 3. 2. 1. ¡Combate! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! Ya saben que no pueden tomarse el tiempo. ¡Ian, vamos! ¡Lancen! ¡Correcto! ¿Lo tienen ahí? Revelaremos el color en... ¡Ya! Ninja. Correcto. Oigan, yo... En ahora. A ver si Marquitos me puede acompañar, por favor. Marquitos, venga un segundito. A ver, aquí hay algo que no es trampa, obviamente, pero chequemos, por favor, pobrecita Doménica, no llega a la altura, obviamente, entonces le tuvieron que poner un banquito. Ay, no, Doménica. Doménica.
gusta. ¿Usted cree que podría ser una dificultad si que le quitamos el banquito? No. ¿Segurísima? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted quiere banquito también, Zuli? No, estoy bien. ¿Segura? Sí. Pero podría ayudarle también en la parte de arriba, ¿no? No, no me hace falta, está bien. Segura, muy bien. ¿De qué color tiene el pelo usted hoy día, Ian? Rosado, pelo rosa. Muy bien, muy rosado bien. Rosado y rubio también, Ian. Rubio y Piki, 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 mi amigo. ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. ¿Todo bien? Todo bien, claro que sí. ¿Cómo está, familia ecuatoriana? ¿Cómo está? Está que das la larga, la larga. A ver, dame un discurso así como para que quedes como presidente de combate. Me gusta la idea. Vamos, Piki. No, no. Estoy pensando ahora. ¡Ah! ¿Reculaste ahí? No, mentira, mentira. Ustedes saben que el Rama está aquí desde... dando todo, demostrando. Está totalmente de... ¿Qué dice Piki? Tiene 8 núcleos trabajando. Lo voy a dejar porque si no va a empezar que el chico reto con Piki. Pero nada que ver, yo lo que quiero. Yo lo hago. Muy bien, siguiente color, chicos. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Las concentraciones de los arriba chicos. Color. Lancen. ¿Qué le pasó a Ian? ¿Qué le pasó a Ian? Está dubitativo, dubitativo, mi hermano. Ellos dicen que es color verde y eso es... ¡Muy bien! ¿Eso muy es bien. Verdad o no? ¡Eso es! ¡Correcto! ¡Correcto! Bien, chicos, ya saben que el color que se viene puede ser el azul, puede ser el rosado, puede ser negro, amarillo. Blanco, amarillo. ¿Cuál te gusta a ti, Carlitos? A mí me gusta el magenta. El magenta. Puede ser también naranja, puede ser azul. ¿Qué dirán los chicos en Casa Combate? ¡Esa es la bulla de la Casa Combate! ¿Cómo se siente por allá? No los escuchamos, no importa. La cosa es que están allá pasándola increíble, por supuesto. Estamos para bailar otra salsita. ¿Qué está haciendo Domenica? ¿Está cantando? Está... ¿Qué canta? ¿Qué canta el gato? ¿Qué canta el gato? ¿Qué canción está cantando? La de Dome G, a ver. Cuidado, dice los colores y ganan los otros. Dome, canta tu canción icónica. Hubiera sido. ¡Eso! ¡Súbele, súbele! Como yo, no te va a besar como Dome yo, G. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no llamo. ¡Vamos, sigamos, 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 sigamos! ¡El siguiente color! ¿Cuál será el siguiente color? Y vamos a parar aquí de nuevo porque acá es cuando empieza la tensión. Vamos, Emi, arranquemos. Ok, chicos, a la cuenta de 3. 2. 1. ¡Combate! ¡Ahora o nunca, vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! Tres dicen que es naranja, una dice que es azul. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y el color correcto es? Discrepancias, veo, discrepancias. Ok, el color correcto es... ¡naranja! Bueno, Domenica. Eliminada Domenica Martínez. Puede participar. Le agradecemos. Disculpa, que se vaya cantando, que se vaya cantando. Estoy cumpliendo con mi trabajo, pero se puede ir cantando. Y los electrodomésticos. Acá, acá, acá. Es tu culpa, todo es tu culpa. Oh, yo quiero que cante aquí, canción. Mi toma, chico. Ok, ok, ok. Vamos con el siguiente color. Es en 3. 2. 1. Combate. Los tres dicen que es azul. Y el color es... ¡correcto! ¡Azul! ¿Cómo es azul como el mar? No puedo gritar esa parte, por eso... Oye... No a ver... A ver... Si es que... Si es que Dome dice se pegó un reggaetoncito... ¡Que Zuli se pegue también esos atacoques, pues! ¡Ahí está, Dome! ¡Te mandamos un saludo de acá abajo! ¡Desde acá te extrañamos, Dome! ¡Cuando quieras puedes volver! ¡Ah, no! ¡Ya quedó eliminado! ¡Ah! ¡Vamos a ver entonces! Porque si Dome tuvo su salsa... ¡Obvio, pues! ¡Zuli también tiene que lucirse! Dome sí, tiene lo suyo y Zuli también. ¡Zuli tiene que bailar, por supuesto! ¡Pero con canto, Carlitos! ¡Ian, Ian, ayúdela, ayúdela, por favor! ¡Eso, eso! ¡Ponle el micrófono para que cante! ¡Usted ni se acerque! ¡Usted ni se acerque! ¡Ay! ¡Acabamos entonces, señoras y señores! ¡Métale eso! ¡Hágale! ¡Vamos, chicos! ¡En 3! ¡Carlitos! ¡Ay, sí! ¡Perdón! ¡En 3! ¡2! ¡1! ¡Combate! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Lancen! ¡Lancen! ¡Muy bien! ¿Cuál será el color? Y el color es... ¡morado! Eliminado Ian Cárdenas. ¡Ah!
dices, bueno. Mira, tenemos un premio de consuelo y... Sí, mira, te vamos a regalar... Te hacen bailar. Un cartoncito amarillo. Baile. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, acordándome de este color, este. ¿Se acordó lo que yo también estoy pensando? Claro que sí, pues ya, Ñaño. ¿Hasta cuándo, Ñaño? Tú me dijiste que era un clásico. El clásico se viene en octubre. Así que ustedes se van a ir porque es una apuesta que hicieron y ya se vamos a recordar. Pero nosotros ya regresamos porque tenemos muchísimo más. La primera, y se viene más adelante el Bungee Dance. Usted ya lo sabe. Tiene que quedarse con nosotros porque las coreografías están impresionantes. Los chicos Fercho y Isis por el aire ya están preparados. Ya tienen sus outfits. La escenografía mundial. Y el jurado, nivel. ¿Qué te puedo decir? Tiene que verlo en unos minutos. Apúrate haciendo las tareas porque en breve no podrás parpadear. Llegó el día. Hoy abriremos este gran evento del Bungee Dance con una verdadera presentación de la mano de nuestros directores técnicos Fercho e Isis, donde mostrarán todas sus habilidades aprendidas a lo largo de los años en combate. Tendremos un jurado de lujo que evaluará durante toda la semana a los participantes. Cada día tendremos a dos parejas, una azul y una naranja, enfrentándose para llegar a la gran final este día viernes. ¿Quiénes serán los campeones del primer dance de combate? Chicos, chicas, señoras y señores de todas las edades, arranca el campeonato de quién se levantará la copa, quién se va a llevar la copa a casa. El equipo azul, el equipo naranja, están distribuidos a las parejas muy bien. La coreografía ya está, las ganas ya están. Lo único que faltan es que aquí, en este terreno, en la pista de baile, lo den todo. Por eso tenemos un jurado elite que obviamente va a decirles si estuvieron bien, estuvieron mal, estuvieron más o menos, o estuvieron increíbles. Y ahí estamos viendo la copa. Y por supuesto, más allá, es por el honor y la parte artística que tienen que tenerla siempre los chicos, y lo van a demostrar en estos días. Usted va a presenciar algo inigualable, algo que usted no ha visto en la televisión todavía. Va a presenciar el talento que tenemos con nuestros 12 chicos. Así que no se pueden perder ni un segundo, porque el día de hoy arrancamos con toda la ronda del Bungee Dance. Bungee Dance. Impresionante, con copa y todo. Usted lo está viendo ahí en pantalla. Así que arrancamos oficialmente. Damos la bienvenida al Bungee Dance. Primero tenemos a nuestro jurado, por supuesto, como lo decíamos. Así que vamos a presentarlos uno por uno. Usted sabe, nosotros siempre llamamos a los mejores. Y ellos tienen que estar aquí en combate, analizando toda la cronografía de los chicos. Por supuesto, nuestro jurado en primera, de élite. Se los diremos en unos segundos. Primero, usted quiere ver un opening. Una presentación estrella, súper especial, planificada desde hace muchas semanas antes. Los chicos han estado practicando, han estado entrenando y dejando lo mejor en la pista, en los ensayos. Pero hoy lo van a hacer aquí, en vivo, para ustedes. Así que vamos a verlo. Artísticamente, claro, obviamente, no de otra manera, porque si no, igual tenemos la ambulancia. Así que usted no se puede perder, porque estamos ya a punto de iniciar. Está todo dicho, la coreógrafa está atrás de cámara, diciendo por favor, que todos salgan bien. Tenemos a Fercho, a Isis, vestidos con una indumentaria increíble para demostrarles también quiénes son, cómo se han forjado también, y que ellos, siendo de la cuna de los talentos de combate, les van a demostrar a ustedes por qué están donde están.
Así que nosotros, muchas palabras, pero nosotros... Mucho bla, bla, mucho bla, bla, bla. Vamos a la acción. Mucho bla, bla, bla. Ahora, miren, ¿quién llegó? Vamos a presentarlos, ¿qué les parece? Por supuesto. Les damos ya la bienvenida, porque usted está desesperado en caso de verlos. No sé, vamos a esperar un poquito mejor. O vamos a darles pinzadas, así como... A ver. El jurado de Panchita. Yo solo puedo decir, porque ya los estoy viendo de acá. Ay, mira, han venido, pero con su mejor outfit. ¡Ese outfit! ¿De quién será? ¡Tejido! ¡Esas manos! ¡De Europa! Solo para el día de hoy. Lo que invirtió el jurado es impresionante. Ahí vemos unas medidas. Ejercitado anda también el jurado. ¡Qué bueno! Y por supuesto, ellos vinieron toda la semana, no solo el día de hoy. Van a estar todos los días porque tienen que puntuar también a los participantes. Y queremos darle la mejor bienvenida, por supuesto. Por supuesto, chicos, chicas, ahí tienen esas manos de artista que va a venir. Y a ti te digo, a ti es el que te voy a poner 4, 3, 5. Ay, 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 figurita, las pulseras que estamos viendo también. ¿Quién será? Yo lo sé, pero no puedo decirles nada porque si no, me votan. Y no quiero que me voten, tengo que pagar todavía más cosas. Ponchi Dance de largo, ya lo dijimos, se va a quedar el jurado toda la semana analizando cada una de las coreografías y por supuesto sus comentarios son importantísimos también para la mejora de los chicos, de los combatientes, así que siempre tenemos que tener a los mejores profesionales aquí en combate en el estudio y a ustedes vio esas manos, esos outfits, altura. Me sorprendió. Me parece que vienen de Dubái, ¿de dónde? O sea, a mí me dio esa presión, pero a mí lo que me impresionó fue cómo están físicamente. Sí, regios. No, imponentes. Me da hasta miedo, terror. ¿Habrá jurado malo, así de esos malévolos. Habrá cerruche de piso. Yo creo que los tres son polémicos. Ah, los sí. Tres son polémicos, pero los tres son artistas. Estrictos. Los tres conocen, obviamente, este arte, así que van a estar, obviamente, a la altura, como no puede ser de otra manera. Y, por supuesto, yo ya quiero escuchar. Uy, es que yo... No. Hay qué cosas, terror, hay unas punzadas que van a tirar ahí, va a estar muy bueno. Quiero igual que disfruten, no solo con nosotros, sino también esta recomendación que les tenemos. Pero ya, es ahorita, ya venimos, no se vayan. Es una recomendación. ¿Ya imaginaste tu vida con un carro con el que podrías conectarte al Wi-Fi? ¿Sí? Pues bueno, yo te abro las puertas del Onix Turbo. Con el Wi-Fi puedes conectar hasta 7 dispositivos con una velocidad de señal más fuerte que la de un celular y hasta 15 metros de distancia del Onix. El Onix Turbo puede ser tuyo con entrada desde $2,999. Imagínate en un Chevrolet. Visita un concesionario hoy. Llegó el momento. Esta semana se disputa esta copa en combate. Copa de Ponchi Dance 2024. Por primera vez en un programa reality, los combatientes exploran niveles nunca antes vistos. Y el Ponchi Dance llegó para quedarse por primera vez en Televisión Nacional. Nosotros siempre creativos, innovadores, con lo mejor para ustedes. Ya los veo por allá los chicos estirando. Practicando. Repita de nuevo lo que dijo. Los mejores. Que te quede claro. Estás escuchando lo que está diciendo la única y verdadera reina del prime time. A ver. No, la pelea, repítalo de nuevo. Ya no reina. Lo voy a repetir. Ya para el que escuchas. Innovadores, creativos. Con que no nos copien esta vez, todo bien. Pero gracias, reina del prime time, por ser siempre. Siempre tan frontal. Y lo misterioso que están los jurados es impresionante. ¿Usted los quiere conocer, Amy? ¿Usted los quiere conocer? Por supuesto, todos. Pero al menos una sombrita, Amy. A ver si que podemos adivinar. A ver si el público... ¿De quién tratará? ¿Qué se parece? Uy, esa parada. Esa caminada. Firme. Aquí llegué yo, aunque te duela. Ya sé quién es. Claro que sí. Dígalo, señor La Voz, dígalo entonces.
La trayectoria que tiene este personaje es envidiable. Me tienen dudando. Jackie, uy, 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 pero señor La Voz. ¿Con qué letra empieza, señor La Voz? ¿Está dudando por el personaje o porque no sabe quién es? No sé quién es. Ah, porque también puede tener derecho a dudar. Está bien, señor La Voz, no pasa nada. Todos tenemos derecho. Eso, dijo esa voz. ¡Pero qué misterio! A dudar. ¡Hay más, hay más! ¿Hay más o no hay más? Porque ahí estamos viendo esa cadencia que tiene, esa presencia que tiene. Veo que ha metido gym últimamente. Lo vemos con unos pectorales, una espalda. ¡Increíble! Pero a ver, a ver, a ver, a ver. No. Necesitamos una dama, pues puro caballero, señor La Voz, póngame otra imagen también. O sea, yo quiero una dama. Hay que tener de todo aquí. Vamos a ver, entonces, veamos. ¿Quién puede ser? Romy, hágame el favor, por favor. Póngale Romy por mí, por favor. Deme el gusto, Romy. Ella es. Ahí está. Ella es. Es. ¿Qué? No, es la que yo pienso. No te puedo creer. ¡Esa figura de muñequita! Pero si ella no estaba aquí. ¡Pero está aquí ahora, señor La Voz! ¡Fuerazo! Desde aquí se ve. ¡Fuerazo! Y la mela, hermana. ¿Cómo ves, Carlito? Yo no veo nada. Me una sombra. ¡Ay, ya la veo, ya la veo! ¡Ay, pero esa parada! Y eso me asombra. ¡Y la pela! ¡Hermana, la pela! Y sí es natural. Tome su like, bella dama. Y ese pelo sí es natural. No sé si otras puedan decir lo mismo. Yo ya me imagino quién es. Por esa figura, por ese pelo, por esa parada imponente, segura. Yo ya me imagino quién es. Yo sé quién es, si te duele. Y comienza con... ¿Alguna letra del abecedario tiene que tener? Claro, por supuesto. O se imagina que tenga un número. Y termina con... ¡Uy, esa es! Exacto. ¡Qué increíble! ¡Qué conexión que tenemos, Emi! Es envidiable esto, la verdad. Estoy muy agradecido a todo el público ecuatoriano por estar acá presenciando este momento. Pero tú no has bailado, Carlitos. No sé quiénes son. Es los chicos que van a bailar. Ah, ya. Pensé que me estaban dando el premio a mí por el mejor bailarín, por supuesto. Aparte porque ayudé en todas las coreografías. A todos les decía... más punta, las líneas, por favor, un poco más de chassé, un poco más de cambré y obviamente un poco más de attitude. Okay. Me desgarro. Ok, pero antes de que Carlito se inspire y se ponga a hablar en francés y en otros idiomas, vamos a ver una recomendación que a usted le va a encantar. Hemos retornado, porque nosotros lo dijimos, Estamos listos. Lo prometimos, y lo prometido es deuda, y por supuesto, aquí siempre cumplimos, mucho bla bla bla, menos bungee dance, pues entonces vamos a ver mucho más, ahora. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, señoras y señores? ¡Ahí tenemos a nuestro jurado! ¡Tremendo jurado! ¡Pero top! ¡Por favor! ¡Pero qué top nivel! No, ¿sabes qué? No esperaba menos. Jurado de Bungee Dance. Por favor, permítame presentarlo, por favor. Por favor. Ahí tienen a los chicos, a nuestro jurado. Tienen, obviamente, ahí a nuestros artistas que jugarán. Angelo Barahona. Freddy Rivadeneira. Samantha Gray. ¡Ay! Me fleché. Siempre quise decir Samantha Gray. ¿Qué tal suena? Para los amigos, Sammy. ¡Qué nivel de jurado aquí en combate! ¿Cuántos años de trayectoria? Me dice Freddy. Ay, Samantha, Ángelo, un gusto poder tenerlos aquí en combate. Confiamos en todo su talento y profesionalismo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me siento súper contento de estar aquí. Ha sido llamado y pues gracias. Aquí voy a dar lo mejor de mí. Es que tenemos acá a nada más y nada menos que al maestro Freddy Rivadeneira, reconocido, por supuesto, bailarín, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Cantante, un artista con todas las letras y
por supuesto, viniendo obviamente a jugar a los chicos, a puntuarlos, tenemos que tener obviamente la vara alta. Nosotros tenemos a los mejores jurados porque de este claro, lado... Claro, como decía ella, cualquier cantidad de trayectoria, porque aquí Ángelo también tiene bastante experiencia. A mí Ángelo me dijo que tenía 35 años. Bueno. Un poquito más, pero tampoco hay mucha distancia contigo. No me pienses, no, a mí no me metas ahí. Tampoco hay mucha distancia. Ahora están sus puntas. Tampoco hay mucha distancia. Buenas noches con todos, realmente espectacular el estudio. Cada día los veo más transformados, cada día los veo más prime. Esa es, Ángelo, por supuesto. Y ahora, por favor, periodista, anchor de TV, radio, dirige tu propia agencia, corresponsal. O sea, no quiero decir los años de trayectoria, pero lo podemos decir, no, más de 25 años de trayectoria. Bueno, exactamente 25 años de trayectoria y de edad, de eso no digo, pero de trayectoria, 25. Y calculemos que usted arrancó en la televisión cuando tenía 10 años. Tengo 16, 16, o sea, tengo 30 de rablón. Ahí está, tengo perfecto. 46 años de trayectoria. Y todos regios, y ahora, permítame. Lo recalcó. Por favor, Samantha. Ah, por favor, con vuelta y todo, Sammy. Sin vueltita, porque eso, al menos yo no lo puedo hacer porque me parecería una falta de respeto. Pero si usted quiere dar una vuelta, yo no veo. Entonces nos damos la vuelta a las dos, entonces. Ya, ahí está. Me avisan. Mira, ay, pero qué espectáculo, Samantha. Ha venido reflejando corazones. Esa mirada. Uy, no puedo. Hablamos después, Samantha. Basta, que está bien, pero igual nos están viendo. Hola, Ecuador, buenas noches. Bienvenida a Combate, Samantha Gray. Ay, qué lindo. Me encanta verlos, me encanta estar aquí compartiendo su buena vibra y me encanta ver por primera vez el bungee dance en Ecuador. Y qué lindo que sea al lado de gente que sabe, gente que quiere darle buena onda a los chicos que empiezan y, bueno, que sea mucho combate en esta pista de baile. Muchísimas gracias, por supuesto, Samantha, con una trayectoria impecable, actriz, cantante, bailarina. Ya quisieras tú tener un poquito. Diseñadora de modas. Talento que tiene. Modelo. Samantha, el placer de haber trabajado varios años con ella. Y, por supuesto, mi respeto, para mí, una de las mejores actrices y artistas que tenemos a nivel nacional. Y como te lo dije alguna vez, hay que internacionalizarnos en algún momento porque tienes todo el talento, Sammy. Allá vamos, pero hay que seguir creciendo, hay que seguir evolucionando. Y una manera de crecer es retroalimentarnos entre artistas. Y, bueno, a mí me gusta aprender también de todos los chicos. Sé que voy a aprender de muchísimos de los combatientes el día de hoy, de mis compañeros jurados también. Y de este set, de este equipo maravilloso. Me encanta ver lo que estás haciendo, tú lo sabes. Y también Emi. Así es que, bueno, a disfrutar muchísimo esta semana. Pero eso sí, para crecer hay que también sufrir un poquito. Y, bueno, planeo decir las cosas como son. Y si hay algo que no está bien, bueno, debo decirlo. Aclarando, empezamos. Y acá también, Ángelito, ¿usted cómo se va a manejar como jurado? Bueno, yo creo que todo el país me conoce, soy súper bueno, bondadoso. ¡Uy! Tengo mis dudas. Realmente me cuesta mucho ver defectos. Eso es verdad. Tendré que volver a nacer para ver debilidades, defectos. Yo realmente siempre busco el lado positivo, el lado bueno, y lo digo con muchísimo cariño, con un amor casi, casi paternal, fraternal. No esperen de mí jamás un señalamiento a nadie. Ni un juzgamiento, cero. Eso, no lo esperen de mí. Nunca he sido así. Es verdad. Y... No creo. Realmente les voy a decir lo que se merecen y en su cara, y a muy pocos metros. A ver, ¿esto es inteligencia artificial o es el verdadero Ángelo Barahona? No, sí es. Freddy dice que lo desconoce. No, yo voy a regirme y voy a hablar en términos dancísticos. Como es un concurso de danza, hay que hablar de danza. Perfecto, pero eso no quita... ¿Pero tajante o no? Por supuesto, como siempre he sido. A ver, si usted ve un mal attitude, ¿se lo diría? Claro, si está mal el attitude, el tondue, el rondellán, cualquier paso de eso. La cuarta. Si está mal ejecutado, se los digo. Claro. Desde los dedos, porque ya vi en la promo unos dedos más chuecos y unas juntas ahí, pero espero que esa promo, como se grabó con tiempo de anticipación, ya haya sido pulido durante los ensayos. Pero, Sammy, te cuento que los chicos se han preparado mucho, tienen semanas de ensayos. De hecho, como es primera vez para el Ecuador en Televisión Nacional, estaban nerviosos, pero creo que los ensayos los ha dejado un poquito más tranquilos. Espero. Ahora, no sé si con la presencia de tremendos jurados... Uy, es otra cosa. Aumenta
realmente la presión para ellos, pero se han esforzado, se han esforzado. Miren, hoy tenemos la apertura y el bungee dance será de la mano de Fercho y de Isis. Como para darle tranquilidad a los chicos también, ¿no? Pero bueno, igual están en la expectativa de sus comentarios. Por supuesto, ellos son los DTs del equipo naranja, del equipo azul. Obviamente ustedes ven combate y saben de todo esto. Usted va a tener que puntuar a... ¿Por qué se ríe antes de que le pregunte? Uy, porque yo vivo feliz. Yo soy feliz y sonrío. Ok, Shipeo a la ¿te vista? ¿Te parece otra cosa? No me ponga nervioso, Sammy, no se me ponga así porque yo me pongo en tensión. Nuevo shipeo en el Ecuador. No me cantes tampoco así, Samantha, porque... Bueno, la cosa es que, Samantha... Fan de su relación. ¿Fan de su relación? No, mentira, no soy fan de tu relación. Yo la conocí cuando ustedes estaban saliendo. Hasta que me puse nerviosa. No, yo respeto. Sí. Ella sabe que esto es artístico, así que... Fan no, de su relación. Igual después... ¿Qué pasó, bueno, chicos? La cosa... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Fercho Isis. Bien, se ríe de sus picardías. Con un baile increíble. Hoy van a estrenar, van a abrir, van a hacer el opening de esta pista. Y obviamente usted va a presenciarlo por primera vez a nivel nacional. ¿Usted quiere ver cómo se prepararon los chicos? Vea, aprende. He bailado bastantes cosas, es primera vez que bailo esto y obviamente combate pionero de esto, como siempre. Un poco complicado, tal vez que yo a veces me frustro cuando pasa algo, pero tengo que darle vuelta a la página y dar mi mejor espectáculo porque me presento el día de hoy. Dentro de este reto hay muchos trucos en los cuales obviamente es un poco complejo, tratamos de hacerlo mejor, se vienen muchos elementos y de alguna manera pues tenemos que hacer un buen trabajo, mantener la actitud más que todo. Y la fuerza, porque de esto se trata el bungee dance, o sea, es como ir como fuerzas opuestas de alguna manera y dar una mejor presentación. Somos los experimentados, ¿no? Hay que dar el ejemplo, así que nada, a darle con todo. Tenemos acá a los protagonistas. Yo me voy. No hay forma de huir. Estás agarrado, Fercho, no puedes huir. Yo a usted lo he visto haciendo cosas impresionantes. Así que, como DT experimentado y que también sabe de la materia, usted tiene que hoy día romperla. Te estoy metiendo un poquito más de presión, ¿no? Mucha presión, Carlitos. Nada, mira, un poco nervioso, la verdad, te voy a decir. Eso es lo lindo de esto. Estoy re nervioso, primero porque voy a aperturar algo nuevo aquí en el Ecuador. Aquí justo en combate, como siempre. Los pioneros de todos. Pero nada, aparte el jurado que está aquí también, mucha presión mete, o sea... Vemos al gran Freddy, a Samantita, a ¿qué le pasó Angelito. En su carita? No. ¡Tú al mundo! ¡Tú no tienes miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Tú no tienes ya, miedo! ¿Serio? Pero nada, aquí vamos a hacer lo que se puede. Venido practicando con Isis, también una excelente... Ella es bailarina. Pues. Buena partner. Y nada, hemos tratado de perfeccionar muchísimas cosas. Espero que les guste al jurado y al público también esto. Vamos a hacerlo con todo el amor del mundo. Y bien, obviamente, ¿no? Porque tú sabes que a mí tampoco me gusta hacer cosas mal. Ya, mijo, ya. He visto un par de puertas rotas cuando me han salido las cosas como son. Eso... Unas puertas dañadas por ahí, por otro canal, pero ya me cobraron ya. Perfecto, Fercho. Con todo, hermanito, toda la confianza depositada en ustedes. Y Emi. Isis, seguridad firme, empoderada, así te veo. Confírmamelo tú. Bueno, la verdad, sí, un poquito media como que angustiada. ¿Un día va a haber eso en el show? No va a haber eso, pero sí, algún día va a haber eso. No, sí, estoy un poquito como que ansiosa porque realmente a pesar de tener las condiciones y todo, sé que es un reto en la cual estamos desafiando lo que realmente nunca lo hemos hecho. Vamos a tratar de hacer lo mejor, lo que más se pueda, desempolvando también, porque no es fácil al jurado. Entiéndanos, por favor. Está guiñando el ojo al jurado, la veo guiñando el ojo. Bueno, más que todo,
vamos a disfrutar de este debut. Vamos a vivirlo y espero que los televidentes también lo disfruten. Ok, miedo al jurado. Los amo. Eso es un sí, Señor, con tu espíritu. Se acerca ahora el momento se viene, señores, señores. Expertos en la materia van a hacer lo suyo dentro de la pista con un jurado élite y profesional artístico. Nosotros vamos a arrancar, por supuesto. Ahí tenemos a nuestro hermosísimo y hermosísimo jurado. Y vamos a arrancar a abrir. Freddy Rivadeneira. Abrir la pista del Bolleras, primera vez en el Ecuador. Reina del Prime Time. Nosotros te decimos. Ya venimos. No se vaya. Y Sisi Percho bailan en un momento. Punchy Dance. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Llegó el momento. Franca del Bungee Dance en 3, 2, 1. ¡Combate! Bailan los botones. Sobrinos ahí, por supuesto. Oigan, chicos, impresionado. Lo que se hereda no se hurta, definitivamente. Fercho, ¿cómo te sentiste? Uy, cansado, poco complicado, pero nada. Se hizo lo que se pudo, se hizo marcar bien las cosas. Gracias, Isis. Buena química en todo. Y nada, para los chicos, no es fácil esto. La verdad, hay que cuidar cada detalle. Te van a ver todos los detalles: la puntita, las manitos, actitud, personaje. En lo que quieras hacer, sin nada. Eso te iba a decir porque tú lo acabas de mencionar. Prácticamente ustedes están en representación ahora de los muchachos y ustedes son los que le están dando la ayuda para que ellos también tengan un desenvolvimiento escénico mucho mejor. Claro, como lo dije, me preocupaba en cada detalle, que cuando me iba a estirar la puntita hasta el final, que los bracitos,
qué buen salto que hay que hacerlo bien para terminarlo bien. Ejecutar las cargadas. No es fácil lanzar y tienes que calcular el peso de Isis o el peso que te hace rebotar el bongi. Y nada, es muy complicado todo, créeme. Me costó a mí, los chicos van a hacer lo mejor inclusive, pero nada, yo muy feliz por el trabajo que he hecho. Excelente, felicidades Fercho. Ahí estamos viendo también la repetición, la dificultad que también tiene. Lo estaba mencionando también Fer, en el momento de que tienes el bungee, obviamente dificulta la movilidad también de las cosas que tengas que hacer, de las piruetas que tengas que realizar en esos momentos. Por eso la dificultad aumenta, pero increíble el show de opening que acabamos de ver. Espectacular. Isis, ¿cómo te sentiste? Te sentí al inicio un poquito segura. Sin embargo, de pronto entraron nervios al ver al jurado, pero luego lo hiciste bien. Mira, te comento que traté de no ver a los jurados, solo disfrutarlo, concentrarme en mí. Siempre le dije a Fercho desde el principio, cuando se hace una coreografía siempre hay que comunicarse el uno al otro para que pueda fluir todo, todo, así sea las cargadas, los pasos. Y si de alguna manera se pasa algo, siempre es mantener la actitud. Si no hay actitud y te bloqueas, obviamente sí vas a demostrar ante el público y ante el jurado que realmente no estás concentrado, en algún momento se te pasó algo, pero es toda la concentración. Con este opening han respaldado a los chicos, ¿qué les puedes decir? Ahora que ellos también entrarán en acción en pocos momentos. Que cualquier detalle que se le llegue a pasar, siempre mantenga la actitud, siempre mantenga la comunicación con su pareja, que eso va de largo, va a fluir. ¡Ay, precisión! Por supuesto, lo está diciendo y ahí vemos, obviamente, la repetición prácticamente ya al final con esa cargada del final en donde terminaron los chicos. ¡Excelente! ¡Pero! Tenemos que escuchar. ¿Quiénes somos nosotros, Carlitos? Obviamente. ¿Quiénes somos nosotros cuando tenemos a los expertos? Se estrena el jurado de Bungee Dance. Y el señor Freddy, por favor, dígalo usted. Freddy Rivadeneira. Yo verdaderamente quiero felicitarlos. No, quiero felicitarlos. Vamos. Porque vi que es bien complicado. O sea, de aquí se ve muy acrobático, se ve muy suave ciertos movimientos. Pero sí me parece que es bastante complicado. Yo estuve antes del programa tratando de subirme de ahí. No es fácil. Y hicieron tres cosas importantes, que es la caracterización, la danza y tratar de dominar el bungee. Es bastante difícil. Y yo sí creo que se necesita mucha fuerza de las piernas, más que nada, y mantener la columna y el estómago bien contraído para poder ejecutar todos esos movimientos. Felicitarlos, sí, hicieron un buen trabajo. Hubo algunos errores, pero es normal, ¿no? Por la primera vez, los nervios. No les voy a decir que faltó por ahí líneas de los pies, más abertura. Sin embargo, el trabajo, la caracterización salvó todo. Los personajes lo salvaron. Felicidades. Felicidades, gracias, dice gracias, el maestro Freddy. Muchas gracias, mis fuertes palabras. Y ahora tenemos a la reina, Samantha Gray. Samantha Gray. ¿Seguros? Sammy. No, mentira. A ver, Fercho, Isis, qué valientes venir a hacer por primera vez el bungee dance en Ecuador. Pero no es para menos, unos históricos que la vez también se lanzaron a hacer la primera vez las esferas en Ecuador. Y bueno, está bien, me parece lógico que ustedes estén abriendo esta ronda muy, muy difícil. Se nota, yo los conozco, son bastante atléticos, bastante... Fercho es muy arriesgado, sin embargo se nota que no es lo mismo trabajar con tu fuerza y con tu... Y con la gravedad de tu cuerpo que con la inercia de una resistencia externa. Entonces, sí, protégelos a todos. Hicieron un gran trabajo, se arriesgaron, hicieron parneo, que es complicado porque obviamente tienes instrumentos que estorban para poder hacer el agarre correcto. Y vi un poquito a Fercho luchando para tratar de agarrar a Isis, pero la salvaste, la diste, cuidaste a tu partner. Y creo que cualquier percance que pudieron haber tenido como DTs, yo creo que ustedes tienen ya la experiencia para transmitirles esto a sus chicos y que les digan, ok, mira, fija con el piso, porque está resbaloso, o tal vez los movimientos, hacerlos un poquito más hacia afuera, más grandes, porque como tienes toda esta estructura, te hace ver más chiquita, sobre todo Isis, que es un poquito petit,
Entonces, hay que vernos como que un poquito igual más grandes, ¿no? Entonces, yo sé que muchas de las competidoras también son petit, así sí. Es que hay que ver vale. Eso para que estéticamente se luzcan las chicas, se luzcan y terminen de hacer un gran show. Creo que lo han hecho fantástico y sé que van a poder transmitir lo que han hecho el día de hoy a sus chicos para que vengan a dar combate. Claro que sí, porque Angelo Barona. Acá estuvieron los expertos en la materia, pero se vienen los chicos que también vienen con mucha hambre. Angelo, por favor, necesitamos oírlo. ¿Quiere que me vaya o me quede? No, estás bien ahí. ¿Seguro? Por lo que vaya a decir, no sé, me da miedo. ¿Qué? Es peligroso lo que va a decir. Sí, tengo miedo. Bueno, este deporte que es inspirado en técnicas circenses, la verdad, lo primero creería yo, ¿no? Porque tienes que tener un estupendo estado físico. Por eso es que las chicas de circo, que son artistas 100%, son extraordinariamente flacas. Tú, claro, desde la perspectiva público escenario, las vemos así como tuquitas, como curvilíneas, cuando las tienes de cerca. Me refiero a las artistas de circo de verdad, pues no las de circo de pueblo, sino las de circo de verdad. Empezamos. Son unas maniquíes, son como unas gacelas. Claro. Podría ser que quizás Isis, que yo soy, tú lo sabes, además fanático tuyo, y aunque tú estuvieras así de pie todo el tiempo, nos quedaríamos los hombres mirándote aunque no hicieras nada, porque tienes un imán en tu rostro, tienes un algo que hace que te miremos haciéndote guindes de un arnés, así tuvieras una papa encima, ya es suficiente motivo para verse. Totalmente de acuerdo. Incluso te perdonaría cualquier pequeña falencia que hayas tenido hoy día. Uy, uy, uy. Cualquier pequeña, porque ya verte es un espectáculo. Tu mirada, tus dientes, tu sonrisa. Tus ojos. Todo. Entonces, no, ella lo sabe. Ella sabe que la estoy esperando en Vito TV. ¡Voy a hacer todo esto para llegar a él! ¡Terna, me quiere llevar! ¿Qué pasó? Ahora, obviamente, las mujeres tuvieron un espectáculo. Las mujeres y otros tal. Tuvieron un espectáculo viendo a Fercho, que obviamente estuvo mejor, pero indudablemente podría ser que Fercho es más adicto al gimnasio que dice. Podría ser. Y eso logró que hoy sea casi cercano al óptimo. Yo creo que los Fuentes Gasca, si están por aquí, se lo pueden llevar incluso. Pero Isis, aunque no hicieras nada, yo te aplaudiría y te pondría 100 puntos. ¡Wow! De hecho, ambos están en muy buen estado físico. Por supuesto. Lo han demostrado en varias pruebas a las que han tenido que también desafiarse en algunas competencias, en algunos circuitos extremos, como decimos nosotros, y lo han dado todo, definitivamente. Y es algo que siempre hay que resaltar también de los DTs, porque están en una muy buena figura, en muy buen estado físico. ¡Eso era en tu tiempo! Claro, ahorita también. Ahorita también, pues, Lunita. No voy a descansar hasta verme en la tumba. ¿Se defiende, Isis? Claro, Luna. ¡Chao, chao! Sentado allá, no dices nada, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí parece, esto es un tú a tú con Lunita, pero, jurado. ¡Por Dios! Quiero que ustedes vean lo que se viene, lo que van a tener que puntuar esta semana. Con ustedes, esta maravilla. Mañana en combate tendremos a las primeras parejas que se van a enfrentar para esa gran final del Bungee Dance. Zulay y Rafa versus Simone y H. Ha sido una experiencia nueva, algo bonito. Estamos súper emocionados con Zuli. La temática va a ser cavernícolas. El público bello va a disfrutar porque es más, nosotros estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Esta es mi primera vez haciendo bungee dance usando un arnés. Traemos ahí unas cargas que son algo complicadas. ¿Ganarán los azules o los naranjas? Veremos unas increíbles presentaciones y los jueces los evaluarán. ¿Con qué acrobacias nos sorprenderán los combatientes? No te lo pierdas y sé testigo de este gran evento. Muy bien, ya usted lo vio perfecto. Mañana tenemos una pareja azul y una pareja naranja. ¿Quiénes son? ¿Quieres saberlo? Bueno, azules, Rafa y Zuli. ¡Ah! Que del
equipo naranja. Tendremos a Simone y H. Este versus está potente. Este versus está de infarto. Está espectacular. ¿Quién lo hará mejor? ¿Quién tendrá una cierta dificultad? No sé, pero esto va a estar bomba. Y tenemos la expectativa de quién llegará a la semifinal. Por supuesto, vemos una evolución increíble que han tenido ambos competidores dentro de el combate de los circuitos. Pero venimos diciendo también que Rafa está mejorando mucho con la ayuda de Zuli, obviamente, en el baile. Así, ¿usted le tiene fe a Rafa? Ha sido pieza clave. Ya, sí, respondió dos preguntitas bien. Espérese, que tengo que poner el micrófono del lado izquierdo porque si no se pueden a llorar algunitos. A ver, ahora sí, le repito la pregunta. Ya está, me olvidé. Pero responde. Sí, le tengo fe a mi Rafita. Ya está estudiando bastante. Muy bien, gracias. Pero cuéntame, ¿quién se resiente? Cuéntame. ¿Quién se resiente? ¿Se puede? Ay, ahí le cuento después del corte. Uno que no puede. Ya, mijo, ya. Sí, ya, no, ya, mijo, ya. Pero bueno, esta despedida me duele más a mí que... No, sí. Esta despedida es horrible. Ya se van. No tiene... ¿Qué pasó? Punto final. Una vez más, agradecer a producción por esta oportunidad. Agradecer a todos los que hacen presente combate. Esta gran noche de talentos. Al jurado, y nada, aprender, que de eso se trata, uno nunca deja de aprender, hay que tomar los comentarios de la mejor manera, y nada, siempre agradecido en todo, y gracias a Isis una vez más. Bueno, también agradecer a la producción por habernos permitido desempolvar lo que hace mucho tiempo nosotros no lo hicimos, y de todas maneras nos arriesgamos, Fercho, de verdad, gracias por ser mi pareja y siempre estar pendiente, y a la producción, que también no sea la primera vez que podamos tener este reto, esperamos que nosotros podamos tener y poder vibrar nuevamente y poder volver a sentirlo. Gracias al jurado también por los excelentes comentarios que nos han dado, y eso nos ayuda a motivar y a seguir adelante. Oye, hermandad, ve ahorita entre Fercho e Isis. Espérese hasta mañana. ¿Qué está pasando? Un abrazo. ¿Qué está pasando aquí, señoras y señores? Mira lo que Bonji Dance logra. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? Cuidado que no están con las fotos. Ay. Hasta hoy, mañana la pelea. Otra vez, como perros y gatos van a aparecer. El día de mañana no se puede perder el Bonji Dance, pero nosotros lamentablemente con el dolor de mi vida tenemos que obviamente decirle al jurado hasta el día de mañana porque tenemos que tenerlos el día fresquitos. El día de mañana van a venir porque arranca ya. Ahí sí, empieza lo bueno. El día de mañana los vamos a tener también al jurado. Por lo pronto le decimos... Hasta el día de mañana, misma hora, mismo canal, ya regresamos. Y un saludo también especial a... ¿A quién? No lo voy a decir porque si no aquí después me dicen algo, pero... Después de quién ya, pero... Ok, bueno. Te adoro con mi vida, te adoro. Apellido Ramón, solo voy a decir ya, eso. Ya sé quién. Pero bueno, los esperamos el día de mañana, queridos jurados. Confiamos en su criterio, por supuesto, y lo profesional que son. Y a ustedes también los esperamos en esta comunidad mañana, porque los chicos están listos, formaditos, para este próximo juego. Señor La Voz, dígalo, por favor. Dígalo ya. Llega el momento para los combatientes en el circuito Velocidad. ¿Qué consiste? Los combatientes deben atravesar la pared de tucos, la pared de círculo, el túnel tanque, poner un peldaño, pasar otro túnel tanque, tomar una funda de peso y regresar por el circuito para tocar campana y que salga el siguiente. ¡Perfecto, señor La Voz! Entonces, vamos a arrancar a jugar porque esta noche tenemos que cerrarla con broche de oro. Entonces, los combatientes están listos. Por supuesto que sí. A la cuenta de 3, 2, 1. Ya usted sabe. Ya los veo por allá. Entonces arrancamos, señor La Voz, a la cuenta de... Dígalo. Circuito Velocidad. Muy bien, para refrescar, señor La Voz, cuéntenos de qué consiste. Los combatientes deben atravesar la pared de tucos, la pared de círculo, el túnel tanque, poner un peldaño, pasar otro túnel tanque, tomar una funda de peso y regresar por el circuito para tocar campana y que salga su compañero. Muy bien, tu favorito. Ahora sí, ya conmigo, Carlitos. Ya están listos, a la cuenta de 3, 2,
preparadísimos los chicos. Vemos a Pinky Sonic de un lado, H del otro. Hasta pared, y aquí en este circuito. Ellos lo saben, han entrenado durísimo y ahora coge ese peso. H y va de retorno con la delantera. Pinky Sonic pisándole los talones. Como siempre, también con una velocidad extraordinaria. Vamos viendo cómo pasa la pared de Tucos. Llega, H y sale automáticamente el relevo. Estamos viendo a la piñita y hormiguita atómica del otro lado. ¡Sale ahora el gol! ¡Ay, ay, este duelo espectacular! Viene la hormiguita atómica. ¿Qué pasará ahora con el DT? Que le está diciendo, obviamente, ahora con un poquito más de ternura, obviamente. Después del cortocircuito que hubo. Y vemos ahora a Piñita que tiene un poco de dificultad para salir del cilindro agarrando ventaja el peso. Azul. Ahora la ventaja la tiene el equipo azul. ¡Perfecto! ¿Cómo está dando vuelta esto? Pero esto no termina hasta el último campanazo. Piñita ventaja se acerca. También la reina del equipo naranja. Mientras, ¡ay! Parece que tiene una dificultad ahorita y Noah subiendo por los tuquitos. Tiene que darle el relevo. Y adivinen quién sale. ¡Adivinen quién sale! ¡Por supuesto! ¡Sale Rafa! ¡La máquina! Ventaja azul. Ese salto del tigre que se pegó la máquina. Ahora pasando por los cilindros. Está hecho una bala. Está imparable la máquina, conoce al revés y el derecho a este circuito, sabe todos los obstáculos, todas las estructuras, muy familiarizado, pero miren quién está del otro lado, miren quién está imparable también, Ian del Barrio Garay, no quiere dejar ni el polvo también en este circuito, coge ese peso y aunque cueste y aunque puedan estar un poco cansados, ellos saben que tienen que defender su camiseta, su color, con uñas, con garras, con dientes, con todo. ¡Qué increíble la labor de Ian! Acortó muchísima distancia prácticamente y ahora sale nada más y nada menos que Domenica. Tome G, que sale en busca de su presa, que en este caso es Zully. Zully, la reina del equipo azul. Ya se acerca a agarrar el peso y continuar con la ventaja que tiene hasta ahora. Pero Domenica está cada vez más cerca. Domenica está ya a pocos metros, parece ya estar llegando a la misma estación. ¡Lo logra, señoras y señores! Está alcanzándola. Zully no quiere dejarse. ¡Ay! Al igual que Domenica, parece que sí alcanzó. Y sí, señoras y señores, hay casi un empate. Uy, lo que estamos viviendo en combate. Arranca inmediatamente Barley. Barley y Coso definen esto. Coso están prácticamente a la par. Mira cómo cambia la figura. Mira cómo se ha desarrollado este circuito. Parece que Coso tiene las cosas muy claras. Bienvenido, Coso, Coso tiene el enfoque y sabe lo que quiere en este circuito porque tiene más delantera y va rapidísimo. Parece que una confusión puede pasarle factura, sin embargo, no ha perdido el ritmo. Coso a punto de llegar hacia ese último salto. ¡No! Yo soy naranja. En este circuito se lleva el equipo naranja. Así es. Es el equipo naranja. Y hablando de velocidad, hablando de fuerza y carisma y mucho amor, por supuesto, el día de mañana usted no se puede perder lo que se viene con el Bungee Dance, porque no solo estarán haciéndolo por el arte, sino también para llevarse la copa. No es solo pararse y hacer lo que más nos gusta a nosotros, que es vivir y hacer el arte, sino que también los chicos tienen que estar dispuestos a ganar y a llevarse los puntos también para su equipo. Esto es parte de la competencia también. Así que estos días que se vienen van a estar forchi. Forchi, como siempre decimos nosotros, los chicos lo saben, lo tienen clarísima. Y los veo también muy desafiantes los unos con los otros. Hay que ver quién se lleva esa copa, la gran copa del Bungee Dance. Ya sabes que son algunos días y usted tiene que también estar preparados. Y hoy tenemos que también saber qué fue lo que pasó. Así que, señor Rabós, tenemos la tabla. Equipo azul, 4 puntos. Equipo naranja, 4 puntos. La noche se empata. Aplausos por acá, aplausos por allá. Los equipos están contentos también. ¿Qué pasará mañana? Nosotros los esperamos con el Bonjita. Por supuesto, porque el día de mañana arranca con todo. No solo tenemos Bungee Dance, sino también tenemos varios circuitos que van a estar, como siempre, a la altura. Así que,
Señoras y señores, usted no se puede perder ni un segundo de lo del día de mañana, como diría Emi. ¡Nos amamos! ¡Hasta mañana! No se pierdan en el Bungee Dance mañana, Zulay, Rafa versus Simone y H. Mañana, en combate, tendremos a las primeras parejas que se van a enfrentar para esa gran final del Bungee Dance. Zulay y Rafa versus Simone y H. Ha sido una experiencia nueva, algo bonito. Estamos súper emocionados con Zuli. La temática va a ser cavernícolas. El público bello va a disfrutar porque es más, nosotros estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Esta es mi primera vez haciendo bungee dance usando un arnés. Traemos ahí unas cargas que son algo complicadas. ¿Ganarán los azules o los naranjas? Veremos unas increíbles presentaciones y los jueces los evaluarán. ¿Con qué acrobacias nos sorprenderán los combatientes? No te lo pierdas y sé testigo de este gran evento.